En el capítulo 46 de El Fuego del Destino, veremos que Chenrei se enfrenta a Chelebi por el daño que causó a sus amigos, pero el malvado hombre termina golpeándola, pues se vuelve loco de celos por Ozan. Homer le cuenta a su amigo que vendió su tienda para que él no vaya a la cárcel. Ozan le agradece, pero cuando regresan, Seje les cuenta que vendió su casa al tío de Ozan. Así que ellos van a golpearlo y le amenazan con matarlo, pero el tío confiesa que le dio la propiedad a Chelebi. El malvado hombre busca a Gunes, quien está con mucho miedo por él, pero Chelebi la lleva con Chenrei y ante todos anuncia que compró la casa para ella. Chenrei rompe y molesta los papeles y todos amenazan y botan a Chelebi del lugar, pero él anuncia que Chenrei tendrá que irse con él. Ozan sufre demasiado al dejar su casa y llora siendo consolado por Chenrei. Mientras Tonri sufre por no poder ayudarlos, e Iskander ordena que quiten los cargos en contra de Ali. El capítulo empieza cuando Chenrei se presenta ante Chelebi y él se queda muy sorprendido. Él le pregunta qué hace en su casa y Chenrei le increpa preguntando qué quiere de esa pobre gente. Pero Chelebi le dice que mientras ella esté en ese lugar, ellos tendrán muchos problemas. Así que la señora le hace ver que su problema es con ella y pide que haga lo que desee, pero que a ellos no los toque. Chelebi la rodea y dice que le gusta su nobleza y que no se dé por vencida, aunque esté herida, y que le encanta que proteja a esas personas que no conoce. Él dice que por eso no puede renunciar a una mujer así. Chenrei le pregunta qué más quiere de ella después que la ha humillado y la ha destruido mucho. Así que Chelebi le pide que deje de pelear, pues él no parará hasta que ella regrese con él. Pero Chenrei le responde que entienda que no piensa regresar con él y que solo le pide que deje a todos en paz. Así que Chelebi se enfurece y le grita que le diga los nombres por los que vino. Él pregunta si Ozan es importante para ella y se empieza a volver loco de celos. Él le recuerda que le pidió que no mirara a Ozan como lo mira a él y la empieza a golpear gritando que jura que va a matar a Ozan, pues ella ya le pertenece. Iskander y Ulla escuchan los gritos y corren a ver qué pasa. Iskander logra apartar a Chelebi de Chenrei y le pregunta si ella está bien, pero Chenrei grita que no la toque, así que él le dice que lo siente y le pide tranquilizarse. Chelebi se pone mal y también le pide disculpas a Chenrei. Él le dice que lo siente, pero Chenrei le grita que se aleje y no se atreva a acercarse a ella. Vemos que le grita a Ulla que creó un monstruo y que ya puede estar orgullosa de él. Vemos que se va rápidamente e Iskander le pregunta a Chelebi si está consciente de lo que acaba de hacer, pero el malvado grita que Chenrei lo hizo a propósito para volverlo loco. Iskander no le hace caso y sale de su oficina. Ulla calma a su hijo y le dice que le cree, pero que no debe hacerle nada a Chenrei ni a otra persona antes de las elecciones. Ella lo abraza y él responde que los va a destruir de la mejor manera posible. Chenrei sale completamente mal. Ella entra en pánico y se queda tirada en la pista. Al día siguiente, Ulla y Chelebi miran su mensaje en la televisión, donde el malvado agradece a la gente por su apoyo y anuncia que se postulará como alcalde. Chenrei también lo ve y se enoja mucho, al igual que Chichek y Tonris. Iskander ve el mensaje de su hermano y se incomoda mucho. Él está jugando con Atlas y se despide de él, pues debe ir al trabajo. Pero al salir, ve a Chichek y sonríe. Él le dice que ya se va y al ver que ella está muy fría con él, le pregunta si está bien. Así que ella responde que no, pues su hermano quemó el restaurante donde trabajaba Chenrei, metió a Ozan a la cárcel por algo que no hizo y finalmente trajo a Bulán amenazando con quitarles a Atlas. Chichek reniega, pues son muchos, pero no pueden con una sola persona. Así que Iskander le hace ver que su hermano no es una persona, pues tiene poder y muchas conexiones. Él le dice que está peleando en contra de ese monstruo y ya le quitó el puesto de la presidencia de la compañía, y que ahora está a cargo de todo. Chichek se ríe de él e Iskander le pregunta qué desea que haga
¿Y por qué siempre lo mira como a un enemigo? Chichek le hace ver que si Chelebi hace algo por él, volverá a apoyarlo y le dice que no esté cómodo como presidente, pues Chelebi seguro recuperará su puesto. Iskander le dice que no lo conoce, pero Chichek termina por decir que Ali está en la cárcel y Chelebi sigue firme, pues será alcalde muy pronto. Ozan y Omer siguen sentados en el parque. Omer le pide cambiar su cara triste y le cuenta que vendió su tienda a alguien muy interesado y que al día siguiente cerrará el trato. Ozan se molesta y le pide que desista, pero Omer le hace ver que solo tiene un hermano y no permitirá que vaya a prisión, pues sabe que Ozan haría lo mismo por él. Ozan le hace recordar que eso es lo único que tiene y no quiere ese dinero, pero Omer dice que no dejará que vaya a prisión y que prefiere a su hermano y no a una tienda. Él llora pidiendo que acepte, así que Ozan también llora, jurando que le va a ayudar a comprar otra tienda. Ellos se abrazan emocionados. Gilmé toca la puerta de Ozan y su madre sale a recibirlo. Ella le pregunta qué quiere y él dice que quiere un té y que ahora va a presentar una denuncia por daños y perjuicios en contra de Ozan. Ella lo ataca, pero Gilmé le dice que la salvación de su hijo depende de ella. Él pide que lo deje entrar para conversar y se burla diciendo que extrañaba la casa de su difunto hermano. Y vemos que Gilmet le pide que le venda la casa, pues si no lo hace, Ozan terminará en prisión o asesinado por un prestamista, y que ella debe salvar a su hijo. La señora se queda callada, sin saber qué decir. Iskander pregunta a su abogado cuándo es la audiencia de Ali. Él le dice que no sabe, así que Iskander le pide retirar la denuncia y que haga lo necesario para sacar a Ali de la prisión. Y vemos que saca la foto de Chichek y sonríe pensando en ella. Ali se presenta ante el abogado y el juez, quienes le anuncian que Iskander retiró los cargos y lo sacarán de la cárcel. Omer y Ozan regresan a casa y él le pide que le cuenten a su madre que ya tienen el dinero para pagar al juez. Ozan le agradece y le pide un abrazo. Omer acepta y le dice que no se preocupe, pues ese problema se va a solucionar. Pero al ver que Ozan no lo quiere soltar, se aparta diciendo que la gente puede hablar, pues Niruya lo abraza tanto como él. Ellos se despiden y Ozan va a su casa. Gilmet se encuentra con Chelebi, a quien le cuenta que ya hizo lo que le ordenó. Chelebi ve el documento de compra de la casa y sonríe malvadamente. Ozan entra a su casa y llama a su madre, pero como no la encuentra, empieza a mirar la foto que tiene con su hermano. Él dice que al fin salvó su casa. Ai se lleva al nuevo local del restaurante y se encuentra con Chenrey, quien le devuelve la llave y dice que no puede trabajar allí, pues Chelebi seguirá dañando a sus amigos, en especial a Tonris. Pero Ai se le dice que encontrarán un lugar que puedan pagar sin ayuda de la doctora y que deben continuar adelante. Chenrey dice que no quiere que salga herida, pero Ai se responde que no debe preocuparse por ella, pues puede manejar al diablo sin que le afecte. Chenrey dice que le da miedo esas palabras y recibe la llamada de Chelebi, a quien empieza a tratar muy mal. Pero el malvado le dice que hizo bien al no entrar al restaurante, así que Chenrey le grita que no debe espiarla y Chelebi responde que debe ir por Sehel, que está muy triste. Chenrey le cuelga y va a ver a la mamá de Ozan. Ozan sigue buscando a su madre y la ve desde la ventana. Él bota el cartel de compra, pero ella llega demasiado triste. Chenrey lo llama y pregunta por Sehel, anunciando que Chelebi la llamó y le dijo tonterías. Así que él baja por su madre y Chenrey llega y él anuncia que ya consiguió el dinero para pagar la multa. Él le dice a Sehel que ya no debe preocuparse por vender la casa, pero ella responde que ya lo hizo y que lo lamenta mucho. Ozan pregunta quién la compró y se entera que fue su tío Gilmet. Chenrey pregunta cómo lo supo Chelebi y se dan cuenta que Gilmet y el hombre malvado están juntos. Ruya y Omer vienen a verlos y todos intentan encontrar una solución. Chenrey comenta que se irá, pues Chelebi hará todo para destruir a sus amigos. Ruya dice que esa no es la solución y Ozan le pide que resista y no se arrodille, pero Chenrey pregunta
que cómo lo harán sin casa y sin dinero. Homer comenta que conseguirán un lugar donde puedan vivir Ozan y su madre, y Ozan dice que no permitirán que ella regrese con Chelebi, pues no estarán tranquilos cuando el malvado la haga sufrir, y dice que aunque se vaya, los problemas seguirán, pero que si ella realmente quiere irse, puede hacerlo, pero que ya no será Chelebi quien la golpee, sino ella misma, pues toda la lucha que hizo se irá a la basura. Chenry se queda callada y Ozan se retira, así que Homer le pide a Chenry que no lo lastime y no se vaya. Él se retira y Ruya anima a su amiga para seguir luchando juntas. Ellas se abrazan y Chenry pregunta qué hizo para merecerla. Homer alcanza a Ozan y le pregunta a dónde va. Él dice que tratará a cierta persona como él lo haría, así que Homer se alegra y lo acompaña feliz. Ellos llegan a ver a Gilmet y lo golpean en la nariz y en el rostro. Gilmet grita que les hará la vida miserable, pero Homer lo agarra por el cuello, mientras Ozan le dice que irán a ver al notario y le dará los derechos de su casa, pero que si no lo hace, lo matarán el día que menos espere, y Chelebi enviará flores a su tumba. Ellos le siguen amenazando, pero Gilmet pide que no lo golpeen más, pues le entregó el título a Chelebi Kaya Bailey. Ozan se enfurece más y le grita por qué lo hizo y por cuánto dinero se vendió al diablo. Él rompe objetos y se va muy molesto. Gilmet quiere agarrar su celular, pero Homer lo retiene y le amenaza diciendo que si envía a la cárcel a su amigo o hace llorar a Segel, él lo va a asesinar, y se va dejándolo muy adolorido. Chelebi busca a Agunes en su escuela, pero ella se asusta y empieza a retroceder. Él le pregunta qué pasa y la niña le pide que no se acerque, pues no se irá con él. Así que Chelebi responde que no la llevará con él y solo la va a acompañar hasta su casa. Él le dice que le extraña mucho y ya tiene el permiso del director. El señor dice que vaya con su padre, pero la niña sigue asustada. Así que Chelebi se acerca y dice que tiene una sorpresa para ella, pues compró la casa donde viven para ella y para Chenry. La niña se alegra diciendo que todos estarán felices y Chelebi le besa la mano. Él la lleva a casa de Ozan y cuando Segel abre, le pregunta cómo se atreve. Chenry sale y toma a su hija, diciéndole a Chelebi que es un descarado. Ella le pide que se vaya y no regrese más. Pero él le pide a su hija que le cuente a Chenry y la niña dice que su padre compró la casa de Ozan para ellas. Ozan y Homer llegan y empiezan a gritar, pero la seguridad de Chelebi sale a defenderlo. Los chicos se enfrentan a él y le piden que pelee solo sin guardias, pero él responde que esas peleas solo son para idiotas. Chenry y Ruya le dicen que se largue o llamarán a la policía. Así que él pide disculpas por querer ayudar y saca un documento donde dice título de propiedad de Chelebi Kaya Bailey. Guna le dice a su madre que no tendrán que irse, pero Chenry toma la hoja y la rompe delante de todos. Así que Chelebi le dice que ya sabía que ese lugar no le gustaría y que la estará esperando en casa, pues solo él puede cuidar de ella y su hija. Así que Chenry responde que no lo quiere a él ni a su tóxico amor y le pide que se vaya inmediatamente. Chelebi lo hace, pero Ozan lo retiene, pidiéndole que sea un hombre y que vaya a buscarlo solo. Chelebi le recuerda que la propiedad no es suya y ya no tiene hogar y que solo le queda su vida y debe cuidarla, pero Ozan le responde que es imposible saber si alguien morirá antes y Homer le advierte que será su presa tarde o temprano. Chelebi le advierte a Chenry que debe tener las cosas listas, pues después del juicio del divorcio pasará la noche con él. Chenry y Gunes se quedan asustadas y Segel calma a su hijo Ozan. Guna le pregunta a Chenry si irán a casa, pero ella responde que nunca lo harán, pues ya tiene su custodia. Ozan les dice que deben dejar esa casa y todos se ponen manos a la obra para empacar todo. Ozan y Segel sufren viendo sus recuerdos y cuando la casa se queda vacía, Segel llora diciendo que dejarán a su otro hijo allí. Ozan se entristece, pero Chenry los busca y anuncia que todo ya está listo. Segel sale llorando y Ozan se queda con Chenry, quien intenta consolarlo,
pues ve que su amigo está demasiado triste. Ozan toca las paredes de su casa, llorando amargamente, y Chenre le pide que no haga eso y deje de lastimarse, pues sabe bien que le duele dejar esa casa. Pero donde quiera que vaya, su hermano le va a seguir. Así que Ozan dice que desearía que su hermano se vaya de una vez. Él recuerda nuevamente el accidente y la muerte de su hermano, y dice que él murió por su culpa, y quien lo atropelló estaba ebrio y que solo estuvo un mes en la cárcel, pero que desde ese día él se siente preso, pero que quiso pensar que si luchaba por la justicia sería una buena persona y dejaría de culparse por la muerte de su hermano, pero que eso no ha funcionado. Así que Chenre lo abraza y llora con él, diciéndole que estará bien y serán felices. Ellos se acercan demasiado y están a punto de besarse. Ozan intenta decirle sus sentimientos, pero son interrumpidos por la voz de Homer, quien los llama desde abajo. Seher se despide de sus vecinos y todos se reúnen para acordar a dónde irán. Chenre y Gune se quedarán con Aise, Ruya con Homer, Seher con la señora Ismet y Ozan con el joven ladrón Usun. Ellos se van a sus nuevos hogares. Y tú dinos, ¿crees que Ozan pueda recuperar su casa? ¿Chenre y él confesarán al fin su amor? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte a mi canal.